Apareció. Pero... Vamos, Carlín, viejo, va. Pero que pescar. Pero... Nuevo
Milenio festeja sus 20 años con un descuento del 15% en todos sus productos. Solicita el cupón enviando un WhatsApp al 11-3007-7466 con tu nombre, apellido y últimos 4 números del DNI. Promoción válida hasta el 31 de octubre del 2020. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. ¿Qué pasa, Marianito? Y acá estamos, desesperados. ¿Volvimos? Volvimos. ¿A dónde volvimos? A pescar, papá. Vamos por el río para... Estamos parados en la nada. Mirá. Parado arriba de Iguazú. Impresionante, muchachos. No saben el frío que hace, terrible. ¿Cero grado? Cero grado. ¿Cero grado, Marianito? Tienen tus sonrisas al borde de la tarde, a la puesta del sol. Llevas en tus trenzas perfumes de selva, frescura de campos del amanecer, de arroyos que cruzan aguas cristalinas, eres tan divina cual flor de Irupé. El fulgor de tus ojos miran reflejando el raro misterio que me cautivó, esfinge nativa, mujer hechicera. Bueno, Marianito, ¿dónde estamos? Para que la gente vea la helada que hay, vamos, a ver, si se puede acá. No se puede, no se ve. No se ve, mirá, sí que se ve, mirá el hielo, mirá. Acá ponemos, ahí está. Vamos a poner, miren el frío que hace, que está congelado, muchachos. Ahí ponemos Willy, mirá, bueno, para que se vea. Mirá el hielo que hay. Todo congelado, muchachos. Y el muellecito donde vamos a garetear para el peje, congelado. Bueno. En esta cuarentena no te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online.
Ahora también podés comprar todos los productos en 12 cuotas sin intereses, sin moverte de tu casa. Nuevas remeras Payo Argentina, modelo Tararira Blue y Dorado Black. Secado rápido, protección UV, 100% poliéster con tratamiento NeoDry. Comunicate al 011-576-150-47 o al 011-66-077-172 o visita el Facebook Payo Argentina. Ahora sí. Buen día, amigos, bienvenidos a un nuevo videito. Hoy pescando en el Guazú con el amigo Marianito. Genio total. Estamos en el Guazú. Así que la idea es darle a los pejerrey un poquito. Mucho frío, 0 grados marcaba el auto y debe hacer una térmica de por lo menos menos 3. Mucho frío. Estamos con guantes, con todo, porque realmente hace mucho frío. Así que bueno, vamos a armar las líneas, perdón, está el sol de frente. Vamos a armar las líneas y vamos a tirar, a hacer los primeros tiros, a ver qué pasa. Gracias a Dios, volvimos acá con la intención de hacer una buena pesca. Hacía mucho tiempo que no pescábamos. Estamos desesperados, como deben estar todos ustedes allá en casa. Así que bueno, hoy que podemos venir, les vamos a traer una... Espero que una linda pesca, Marianito, acá el artífice de todo esto. Marianito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Campo. Congelado. Decime, Marianito, ¿cuántos grados decía el auto? ¿Decía? Estaba en 0 y menos 2 la térmica. Tranqui. Así que bueno, acá están las mojarritas, Y bueno, ahora vamos a armar un poquito las líneas y le mostramos algunos pejes. Vamos, amigos, vamos por más. Bueno, Marianito, contame, vamos a patentar un invento tuyo. Este es el cebador. En realidad yo se me ocurrió hacerlo. No sé si por ahí alguien ya se le ocurrió antes, ¿no? Yo creo que no lo había visto antes. No, yo no antes. Lo vi nunca, O sea, tengo que ser sincero, Marianito. Que lo hice para pescar en el salado y cebar, cuando está difícil la cosa. Que es nylon, una botellita, con agujeritos. Acá adentro le hice trabando una pequeña brazoladita. Sí, que tiene un rotor. Con un mosquetón y un mandale. Y un mandale. Para entonces anclar. Esto va a quedar donde lo tiremos flotando, el mandale lo va a anclar. Toma. Y va a ir largando y va a ir armando la callecita de ceba. Tomá. Vamos a ver. Vamos a probar. Yo ya lo he probado y es efectivo. Vámonos, pibe. Bueno, hacemos el tirito y después vamos a hacer un tutorial, Marianito, cómo hacer el cebador. Sí, cómo no. Me están cacheteando las boyas. Mirá, Mariano. Estamos como casi mojarreando, les podría decir, muchachos. Así, sinceramente, miren. Estamos mojarreando con los pejerreyes. Estamos pejerreyeando, digamos. Acá es Mariano, La verdad que el invento de Marianito de la ceba es algo espectacular, hay que decirlo. ¿No? Viene. Pescadín. Los pescadín de medida. Estos, todos iguales. Todos iguales para la fritanga. Esto lo haces entero y te comes el espinazo. Esto lo vamos a donar para los chicos. Para los chicos míos. Que... Bueno, estamos sacando uno tras otro. Así nomás. ¿En cuánto? En 10 minutos ya tenemos 4 o 5, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a ver si podemos mostrar el pique. No sé si lo vamos a ver de acá. A ver si podemos mostrar. Porque paramos de pescar para filmar. Porque es cierto, está activo. Está comiendo lindo y voraz, ahí está, ¿lo ves? Ahí está, la segunda, ahí está. ¡Esa! ¿Más en vivo? Imposible, papá. A ver. Es pescado chico, pero bueno, no es el pescado que son, hay en esta zona. Son todos pescados fritanga. Y de vez en cuando se clava uno grandecito. Este lo vamos a liberar adentro de la bolsa. Sí, para después lo vamos a donar. Ponerlo dentro de una olla con aceite. Lo vamos a donar para los chicos, para los chicos míos vamos a donar. Bueno, ahí tenemos, ven, para que vengan. Opa, se cerró la.
No pasa nada, papá. Bueno, ahí tenemos, ¿ven? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espectacular. Vamos a ver si podemos seguir mostrándoles más pescado, ¿eh? Vamos. Novedad, el pez gordo. Es una línea de cañas nueva que trajo Spinning. Y le voy a pasar a comentar un poco de los modelos de caña que hay. No tomándomela. Esta es la Rainforest, o la color verde. Mango de corcho, mango partido, que está muy de moda el mango partido. ¿Por qué se usa el mango partido? Porque la transmisión del pez hacia uno en la clavada, la sensación se siente hasta el mango. Entonces están usando mucho la calidad de ese tipo de mango. Se llevó toda esa tecnología a las cañas de spinning y de baile. Pasahilos de óxido de aluminio, siliconado. Un detalle importante que tiene todo este modelo caña, el nuevo carbono, que es de 36 pies. Esta de spinning viene en 1,80, 1,98 y 2 metros 10. De 9 a 20 libras, de 12 a 25 libras. Otro modelito que entró también es la azul. La azul es la Blue Rider. Mango de Eva, también mango partido. Portarril gatillo, la misma característica que las otras. Carbono 36T, cuenta con 10 pasahilos. Muy buena clavada en las tres versiones. 1,80, 1,98 y 2 metros 10. Otro modelito de caña en la Stren. Viene con mango de corcho, también mango partido, para que la transmisión del pez llegue hacia la mano. Es un poquito más dura y vienen en las tres versiones: 1,80, 1,98 y 2,10. 12,17, 9,20 libras y 12,25 libras. La gama de precios de toda esta línea de caña están entre 3.300 y 3.600 pesos. Y la Elite, de las nuevas versiones de este tipo de caña, es la Challenger, muy buena cosmética, también mango partido, mango de corcho, la terminación de primera. Los pasahilos son también de óxido, pero en este caso de pastilla alta. Tienen las dos versiones, 1,98 y 2 metros 10 solamente. Son cañas muy potentes, excelente terminación. Y esta es la de alta gama de la línea, que está más aproximadamente 5.700 pesos. 5.000. Y recuerden que usted en el pez gordo realmente puede hacer negocio. Nos vemos en la próxima. Esta es una sorpresa que nos podemos encontrar, ¿no, Marianito? Mirá. Es la época. Sardinita, época de sardinita. Linda sardina. Me voy a poner de este lado porque está el sol, no podemos ver. Mirá qué linda sardinita, ¿eh? Esta es muy buena también para filé acá. Así que le vamos a dar el filé. Mirá, ahora la vamos a pasar a cuchillo. Mirá, bueno. Una cola. Uf. Algún depredador. Uf. Ahí. Sí, estuvieron sacando doraditos también acá, así que bueno, seguimos. Cantó Copo acá, gritó Copo, desesperado, dijo. Uno más grandecito es, Está bien, me parece perfecto, Marianito. Pero grandecito lindo, Te venían cagando a palo los pejes. Yo te dije, voy a sacar uno de 600 gramos, te dije. Estabas boludeando ahí con el mate, estoy café. Con el ojo del lince. Yo ese vino con la boca afuera, Este viene lindo, lo sentí cuando lo clavé. Mirá, mirá que veo el tronco. Lindo, mirá, lindo, 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 lindo. Mirá lindo, que lo sube ahí, No quiero que se me vaya. Mirá lindo. Qué peje, boludo. Nos corremos un poquito. Mirá qué peje, mirá, boludo. Esperá, esperá que te ayudo. Mirá, mirá, papá. La la. Ay, de la. Y de la boquita, mirá. Mirá que el labio que tengo una cosita. Mirá qué troncho. Vamos, papu. No, no se iba. No, está clavadísimo. Bueno, esos son anzuelos Owner, ¿no dijimos? Owner Lagu. A ver, le ponemos el dedo en la boca y mostrame. A ver cómo es. Si se va. Me muero. ¿Sabes qué? Va a ser el blue. ¡No! This my shit. All the girls don't feel like this. ¡Chaval! ¡No! ¡Quedó ahí! ¡Quedó, quedó! ¡No te vayas! ¡No te vayas, chavo! ¡No te vayas! ¡Pinchalo con el pozo! ¡Estoy, bueno, lo cagaba de risa. ¡Gracias! ¡Vamos, que aquí estamos! ¿Te agarró? Me trabé acá, mirá acá, ¿por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que cuesta se disfruta más. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué yeta que soy, boludo! ¡Dejate de joder! ¡Lindo peje! ¡Qué yeta que soy, boludo! ¡Qué risa, boludo! Bueno, acá lo tenemos. Bien. ¡Soy un yeta de mierda! Ay Dios, Marianito, tiraste la caña, la boya, todo, no te importó nada, que no me importaba nada.
No podía, o sea, si vos me decías, mirá si se te va y se me iba, no, tenía que romper con eso. Sí, boludo, sí, terrible. Bueno, muchachos, acá tenemos chiste, risa, nos quedamos cagando risa, estamos pescando un montón. Ahí sacó un tapón, lindo tapón, ¿eh? Así que bueno, vamos a seguir. En la provincia Entre Ríos recuerdo al distrito Tala, un amor que no se iguala, que nunca jamás olvido. Los paisajes floridos, el canto de cardenal, el melodioso zorzal, el arroyito murmurador. Soy tu humilde trovador, pedazo del litoral. Apacibles de dicha infinita, en la blanca casita allá junto a mi amada, arrebol del alba con cantos de aurora, de aves canoras del distrito Tala. Recuerda mi amor aquel cardenal que de tarde en tarde solía cantar, el arroyito murmurador, el sabia cantor del rojo ceibal. Qué efímero fue nuestro dulce amor, el tiempo jamás lo podrá borrar, si a cada instante en mi vida está tu cálida voz. Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas, temporada 2020, con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11-312-25-554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Canto. Mira, te agarré, papá. Con el pescadito en la masa te agarré. Qué grande. Fin que vivo y directo. Qué jugador caro, ¿eh? ¿Por ahí, Willy? Me parece que doblete. Tiene más pesadito de lo normal, ¿viste? Y sí, ahí se ve, te lo voy a filmar, Willy. Ahí asumo el primero. Buenísimo. Perfecto. Muy bueno. La verdad es que la estamos pasando súper, No, y ahora el matambre del mediodía y después ya está. Qué atrevido, loco. Que haya el matambre de tu vieja. ¡Qué atrevido! No. No, boludo. Hijo de puta, lo caí. Vamos. Bueno, papá, seguimos. Dale, dale, quiero. Bueno, Marianito, vamos mejorando los portes.
Este no está. Poquito, este ya no es tan chiquito. Le vamos metiendo. Y este ya medio que de medida, ¿no? Y este ya hay que limpiarlo para comerlo. Sí. El otro con escama, con todo, bueno. Pesca árboles también, Marianito. Ahí. Es el segundo ombú que saco. Pará, sacá el pescado primero, me pone nervioso. No me vení. Importa, que si me quiebre la caña me pongo peor. A ver, Marianito. Un lindo pejerrecito. Sí, lindo. Ya mejor. Sí. Mejor que los lapicitos que veníamos sacando. Pero igual, muy entretenido. Igual informamos a la gente que en el río no hay no hay medida ni tampoco hay cantidad. No. O sea, tenemos permitido sacar, cada uno a conciencia saca lo que quiere, ¿no? Pero bueno. Voy a agarrar la línea porque tengo otro pique. Ah, después les muestro todos los que estamos sacando. Acá tenemos una particularidad para que vean la voracidad de los pescaditos. Miren como. No sé si alcanzan a ver. Sí, tienen que ver. Los dos anzuelos tiene. Las boyas son las yo-yo, chiquititas de madera balsa. Miren, los dos. Qué atrevido. Estamos sacando unos cuantos pescaditos para hacer una buena fritanga. Ahora ya en un ratito vamos a parar a comer. Ahí estamos, Marianito. Se ve con el sol, sí se ve. En la punta del muelle. Estamos haciendo una pesca a unos 30, 40 metros más o menos. Allá el pastito que se ve a lo largo, a lo lejos. La pesca está buena. La verdad que está lindo. Nuevas boyas Payo Argentina para la pesca de pejerreyes. Vienen en todos los modelos, formatos y colores. Mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 011 1576 15047 o al 011 66 077 172 o visita el Facebook Payo Argentina. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. De cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. Acerca la tecnología a tu casa. Drones, celulares, tablets y mucho más. Comunícate al teléfono 11 36 17 42 59. Instagram Tech Delivery-LA www.tech-delivery.com.ar. Muy entretenido, divertido, estamos pasando bomba, nos estamos cagando risa y estamos en la naturaleza. Acá para que vean
tenemos un buque allá de fondo, todo el río para nosotros, no nos molesta a nadie, la verdad que es una maravilla, muchachos. Así que bueno, vamos a seguir con más pesca, le vamos mostrando lo que vamos sacando. Ahora le muestro, ahí Marianito clavó uno, mirá, en vivo. ¿Se escapó? Se escapó. Se escapó, bueno, vamos a seguir. Bueno, ahí lo vemos a Marianito, sentadito. Ahí van los furtivos, Marianito, mirá. Esos son los peores, ¿no? Y acá tenemos otro PG Racing. Este lapicito para ideal, medida justa para el sartén. Y ahí lo vamos a ver a Marianito clavando otro. ¿Se escapó? Te tiene de hijo ese, ¿eh? Rompele los dientes, Marian. Bueno, muchachos, seguimos acá. Vamos a meterlo en la bolsa, a ver. A ver si podemos hacer un poquito de todo ahí. A ver, miren. A ver si lo podemos cargar ahí adentro. Se hace difícil filmar, pescar, mostrar la pesca, pero bueno, a ver, miren, ya tenemos una bolsita bastante importante, estamos haciendo la cota, y después lo vamos a fritanguear, ¿viene? Así estamos, prácticamente uno tras el otro. Bueno, contame, ¿cómo? Sentadito. Contame, Marian, ¿cómo está la política? No, es para mí es una. Sentado el tipo, pescando pejerrey, ¿se soltó? No, sé, sí, se soltó. Otro lado. No, viene. Un lapicito viene. No viene un lapicito. Mucho de este pescadito, pero bueno, comúnmente es el que hay en este. Y acá todo bollita yo-yo, estamos usando, bueno, miren, como el que tiene un poquito más grande que saqué yo recién. Todo bollita yo-yo. Ahí estamos. Espectacular, Mario. ¿Con qué estás pescando, Mario? Feliz. Mojarra, ¿equipo? Equipo, ¿qué equipo? Y yo tengo un Shimano Sedona 2500. Ajá. Una Five Star. Qué linda caña esa, ¿eh? Sí, esta sí, regalo familiar. Es una bomba esa. Sí, es una bomba. Bollita yo-yo de 18 milímetros. ¿Con anzuelito? Owner, número uno. ¿No? Lagu, el modelo Lagu. Bueno, ahí tenemos bigotera y cuatro bollitas. ¿Eh? Sí. Línea larga. Pusimos bigotera tratando de ver si trabajaba como para sacar el matún. ¿Y salió? Pero salió en otro. Pero salió. Lo importante es que salió. ¿Qué vas? ¿Pinchaste uno, Willy? Bueno, compañero, cambiamos. Sí, pinchamos, parece que uno, un lapicito. Pero cambió la marea. Empezó a subir el río de nuevo. Estamos, recordémosle a la gente, estamos en el río Talavera, ¿verdad? El río Talavera. Y acá tenemos un peje, mirá. Un lapicito lindo. Así que probamos, empezar a tirar con un par de bollitas y bigotera, buscando el grande, que en cualquier momento se nos va a dar. Si no se te está dando la tuya, ¿puede ser? No. Bueno, así que bueno, vamos a seguir intentando con algunos piques más. Tenemos unos cuantos pejerrey, ahora lo vamos a mostrar cuando termine la jornada. Y le vamos a seguir dando, ¿no? Se te está moviendo la caña. Fritanga asegurada, no le estoy soltando. Mira. Opa, esto está ya para despansar y gritar. Seguimos con más, muchachos. ¿Qué pasa, compañero? Uno atrás del otro, está imparable acá el amigo. Está prendido fuego. Igual cañé la bigotera y saliendo el segundo. Ay, Dios. No sabemos si venía doblete, triplete o qué. No, la verdad que esta es la pizzerita muy divertida, loco. Muy divertida. Una pesca divertida. Y muy rico también. ¿Y Willy? Un lapicito. Seguimos sumando. Vamos a poner una librería con todos los lápices que tenemos. Te dejo sacar los grandes a vos, no está problema. Mirá. Arriba. Arriba, en medio. Lindo pique, che. Lindo, lindo. Si te firmé a vos con la bigotera, qué pique hermoso, eh. La clavó. Bueno, ahí está. Bueno, los muchachos estamos pescando a cuánto, 35, 40. Sí. Más 40, 50. Una boquita. Vamos nomás, seguimos. Vamos. Bueno, acá el compañero clavó algo que no sabemos qué, se dobla la caña. Un doradillo. ¿Un doradillo? Saltó, sí. Te dije que podía ser un doradillo. No, yo te dije un doradito. ¿Verdad que te vamos a correr la caña? Vamos a correr. Habíamos visto que venía algo. Habíamos visto el salto en el agua. Pensamos que eran los abalitos que están llenos. A ver si lo podemos sacar. Hay que corte, ¿no? ¿Podemos con la mano levantarlo? Sí. Vení. Corta, corta. Ahí va. A ver, vamos
agarrar. No, está bien enganchado. Y sí, papá. Mirá la mordida que tiene atrás. Y tiene. Mirá que sablazo le pegaron. Bueno, los dedos, compañero. Sí, sí, sí. Pásalo así. Ahí vamos. Ahí está. Listo. El culo, ¿eh? ¿Ve dónde se clavó? Mirá. Si se clavaba un poquito. Mirá qué lindos dientes. Ponele el dedo, compañero. Bueno, lindo doradillo, ¿eh? Qué divertido, boludo. Mirá. ¿Ese? ¿Ese es Pervinox? Ese lo vamos a quitar. ¡Chao, amigo! Al agua, pato. Cabezazo. Perfecto. Nada, perfecto, perfecto. Bueno. ¡Qué pique, si boludo! Te faltaba, lindo, si ¿eh? Te faltaba sacar algo, hoy era un doradillo. Un doradillo. ¿Está bien? Listo. 68. Bueno. Hoy me cagaron a palo, ¿eh? Bueno, Marianito, cansado. Cansado pero feliz. Qué pesca metimos, ¿eh? Estuvo muy divertido, ver, muy sutil, pescado muy chiquito pero re divertido. ¡Upa! Miren, me hizo acordar a mi infancia. Algunos lindos, ¿eh? Tamaño grande. Para que se den cuenta una idea. La mano, miren lo que es, más o menos. Qué manera de pescar, bro. Este lugar es único, muchachos. Metimos una pesca hermoso en el río Talavera. Hermosa. ¿Les mostraste lo que es todo esto? Sí, sí, le di una vuelta acá alrededor. Ya van varias que vengo dando, pero ya ahora el atardecer es algo más lindo todavía. Ahí estamos, así que bueno, no queda otro que mostrarles lo que queda, que es esto, este atardecer hermoso. Y bueno, si les gustó el videito, como siempre les digo, denme una manito, suscríbanse, que no cuesta nada, ¿eh? Y nosotros nos despedimos hasta el próximo videito, ¿eh? Chao, muchachos, me alegro haberlos visto, me alegro volver a estar acá y volver a hacer videos nuevamente. Espero poder hacer más seguido y que las cosas se den mejor y que todo esto se termine, ¿eh? Chao, amigos, no te olviden dónde lo ves, por Willy Pesca. Chao, chao. La indumentaria completa Kingfish la encontrás en Casa de Pesca La Boya de San Miguel, Avenida Balbín 860. Comunicate al WhatsApp 1151 55 5949 o en Facebook Cristian La Boya. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. Hostal Masa para Pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variada de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 7148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta.
Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Búscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop o si no, comunicate al teléfono 1553 17 40 60. No, yo mira, la carpa siempre la pesqué toda mi vida con la trampa coreana, que algunos dicen que es una pesca muy furtiva, muy fácil, pero yo la trampa coreana las hago yo, no las compro en ningún lado, ¿viste? Las hago con multifilamento, no las hago con el hilo grueso, las hago con anzuelo corvinero, cosa que la carpa cuando va comiendo y se clava el anzuelo, tienden a desbocarse, el famoso desbocado de la carpa, que cuando uno la está trayendo o la quiere, le hace un movimiento brusco, la carpa se desboca. El corvinero, sí, al tener la trabita, que le dicen las muertes, se prende más del labio, de la lija que tiene el labio, y la sostiene más el corvinero, cuando está bien clavada. Claro. Leandro, te hago una consulta. Y el multifilamento compraste... lo que hace es que sea más flexible. Te iba a preguntar, sí. La trampa coreana, llamaste, no sé si, yo te iba a preguntar por una línea, esa que hacen un bodoque con la masa y tiene un montón de azuelo, ¿esa es la trampa coreana? Sí. Ah, bien. Esa es la coreana. La masa, porque he escuchado, yo tuve mis épocas también de ir a tirarle a la carpa, en realidad le tiraba todo lo que había en el río. Con respecto a la masa, vi cientos de masas con las que probé y me dieron resultados parecidos, pero no sé si rinde o no, armarla con el famoso gati para la comida de gato, y otra de las cosas que vi mucho que le ponían, el clavo de olor. ¿Sirve o es todo un mito eso? Para mí el alimento de gato sí anda para la carpa, pero es lo mismo que el chocolate, o sea, es... ¿Cómo te puedo explicar? Es un conjunto de cosas que vos tenés que lograr en la masa como para que la carpa coma también. Porque quizás tenés la mejor masa, como pasa a veces, que tenemos masas que hemos sacado 60 carpas, 40 carpas en un solo día. Pero quizás está al lado tuyo un compañero pescando con una que armó él y por ahí le pifió en alguno de los ingredientes, no se compensaron y bueno, ya... sacó él dos o tres o ninguna. Y ya no es tema de suerte, ahí es tema de masa. Es una serie de condimentos. O sea, si yo a veces la preparo, pero si un condimento no es el adecuado, por ejemplo, cuando agregamos semilla, la carpa no come. No la come y la rechaza. O sea, no es tan fácil. El maíz. No es tan fácil. O sea, armado, ahí también hay. Sí, variada, pero yo lo veo poco armado. Sí, poco. Nosotros somos muy pretenciosos con la cantidad y la calidad de la carpa también. Porque la costumbre es ir y sacar grande. O sea, cuando vamos y no sacamos o sacamos chiquita, también es la costumbre que te hace ya ver todas esas cosas. Le dedicamos mucho tiempo. Yo mientras tanto le voy mostrando el video del sábado pasado con lluvia. Esto fue el sábado a la mañana, mientras ustedes charlan un poquito de la pesca. Ahí, yo estuve probando estos líquidos, qué sé yo, y una masa que por eso te decía con gusto a chocolate. Igual no salió ni una carpa el sábado, era un día horrible. Y por eso te decía qué onda, ¿viste? Porque... No es fácil, no es que va cualquier masa. Por ahí la boga es un poquito más fácil. Sabés que si le pones una masa con dulce, con vainillín, pica, ¿viste? Cuando está con masa. Pero la carpa es más delicada, como que tiene varios gustos, ¿no? ¿Qué sé yo? No solo que también la carpa, eso es muy importante, no solo que tiene muy... elige mucho el lugar donde comer la carpa. Es ahí. Por ahí sacas una cada tanto, pero ahí siempre suelen salir en todo horario. ¿Pero es porque hay alguna salida de algo o el fondo es distinto? ¿Por qué será? Mira, mi teoría es que está muy cebado porque
es un lugar donde los carperos, los carritos, los que buscan la carpa, claro, se van, mucho. Van todos a esa zona. Claro, la esperan siempre más o menos ahí. Che, mirá la curiosidad, claro. Del sábado salió una tararira con Fernando, por supuesto tirando para con línea de pejerrey, ¿no? Esto es casualidad y no tanto. ¿Vos alguna vez viste antes tarariras? Yo he visto sacar. Porque ahí atrás, en el Río de la Plata hay no tantas en la zona de Ollarvide, pero atrás está Parque Norte, que hay un lago gigante que está lleno de tarucha. Y yo no sé si no está conectado con el río. ¿Alguna se puede llegar a salir de ahí? No es muy habitual ver a la tarucha ahí en la costanera. Ahí hay, pero salen muy pocas. Muy pocas, sí. Pero salen algunas, ¿eh? Salen, sí. Y mirá, hay una tarucha chica, ¿eh? No es tan grande. Nuevas boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 1166566379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Flounder, pesca, camping e indumentaria. Amigos del pescador, bueno, tanto tiempo que no nos veíamos, bueno, nuevamente con Cabilote aquí en Amato Outdoor. Obviamente no es un local que está abierto hoy en día al público. Estamos cerrados, estamos remodelando y estamos preparando los pedidos que nos llegan vía online. Si vos querés hacer algún pedido, querés tener algún asesoramiento, los teléfonos figuran al pie de pantalla, es un WhatsApp, tenemos correo electrónico, nos pueden buscar en Skype, en los estados de WhatsApp, también nos podés ver en Instagram, todas las redes sociales nos vas a encontrar. ¿Qué podés encontrar? Todo lo referente a la náutica y al aire libre, completo, como siempre, motores fuera de borda, repuestos de motores fuera de borda, mantenimiento y todo lo necesario para programar nuestra próxima salida. Ya está en todos los kioscos del país, revista El Pato de Septiembre. Pescamos dorados y pacúes en Piracuá. También relatos de caza mayor en África. Pescamos lindos dorados en Puerto Yeruá. Técnicas y sugerencias para la caza con arco. Además, pejerreyes vadeando, dorados en Santa Fe. Presentamos una nota de afilado de cuchillos y nuevas alternativas para las vacaciones. Revista El Pato de Septiembre. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la plataforma digital de revistaelpato.com. No te la podés perder. El amigo tiene anzuelo, bueno, tiene los hilos que trae normalmente, la trampa coreana, las que venden. Sí. Esa es la diferencia, que yo, como la carpa es tan desconfiada, le pongo multifilamento. Sí. El multifilamento hace que no sea tan duro a la hora de donde ella absorbe todo la ceba, y los anzuelos quedan sueltos cuando va cebando la pasta. Eso es con multi. Entonces, es lo que está armando acá. Es multi. Sí, o eso, creo que sí, o medio grueso, no sé. Me parece que es el hilo encerado. Hilo, sí. Parece hilo. Claro, cuando usas masas muy consistentes, el hilo no pasa nada, pero cuando usas masas que ceban, el hilo te perjudica. Es mejor entonces un multi finito. Un multi, en lo posible, cualquier color, no importa. En lo posible, el 40,
multi del 40, así, se la banca y no cortás nunca con él. No, no perdés ningún anzuelo. Mirá, bueno detalle, Leandro. Se ve que le... El plomo siempre de 40, te digo por qué. El plomo de 40 y capilla. El plomo de 40 y capilla, ese que es tipo cuadradito, corredizo, es fundamental para que la pasta se ve siempre en el mismo lugar. Porque si le pones un plomo redondo, se te va a correr, va a cebar con la correntada y se te va a desarmar toda. Un cajoncito. Bien. Igual, yo lo que te mencionaba era que el muchacho este, una vez que ya la tiene para cocinar, que le corta la cabeza, cerca del lomo, no me acuerdo la altura, pero unos 2 o 3 centímetros, tiene de los dos lados una vena blanca, no sé si es esa misma que vos decís. Esa misma. Y la pellizca con un cuchillito y la saca entera. Él hace un tajo en la, corta la cola también y la saca entera de punta a punta, de los dos lados, una venita blanca, que dice que es lo que le da el sabor amargo. Sí, es de esa manera, sacándosela o pinchándola de arriba y haciendo el tajito ese en el medio de la cola hasta abajo, ahí desangra al 100%. La verdad que no la sabía esa. Sí, está bueno. Y hemos probado carpas de que comimos, pero del Paraná, y son riquísimas. Y carpas del Río de la Plata y hemos probado y son diferentes el sabor. Sí. Acá está vos, Leandro, con la captura que estábamos hablando. Ah, mirá, ahí está. Esa es la segunda. La primera era más grandecita todavía. Yo no llegué a ver la primera. A mí me pareció muy buena carpa. Esta es una carpa de 3 kilos o 4 kilos, no sé. Y más o menos, más o menos. Sí. La cosa que hacía una hora había sacado otra. Y un muchacho me dijo, ¿me la das? Y yo la había... porque no tenía para comer, hacía 2 días que estaba pescando en la costanera y no tenía para comer, me dio mucha lástima y le di la carpa, y el otro que estaba al lado mío me dice, yo todavía a las 8 de la mañana no pesqué nada y también, viste, vengo para comer, viste, vine de zona sur. Y le dije, bueno, quédate tranquilo que te voy a sacar otra, y me dice, no puede ser, y le dije, sí, quédate tranquilo que va a picar otra, y picó otra, por suerte le pude dar la carpa al muchacho. ¿Ese día sacaste 2 entonces? Esa es la segunda, sí. A mí me parece una muy buena carpa, ¿qué crees que te diga? Gorda. No, después te voy a pasar la foto de la primera, que la primera también es más grande, muy linda carpa la primera. El color, todo, muy lindo. Che, ¿y embarcado salís a pescar, Leandro? Sí, embarcado también, me encanta la pesca. Yo soy enfermo de la pesca, no sé si tengo problema, pero soy enfermo. Me pasó un videito de pesca surubí dorado, no sé dónde. Espectacular, sí. Le gusta. ¿La boga la fuiste a pescar a Berizo alguna vez? Sí, fui a Berizo a pescar boga embarcado, pero yo voy caminando a la isla Paulino, me cruzo con la lanchita y voy caminando por el espigón de Berizo hasta la punta y ahí saco las bogas al lado de los malecones, las pesco, las elijo. Sí. Bien. Ah, entonces conocés bien. Te iba a comentar, ¿no? Hablando de la carpa, me pasó yendo a pescar embarcado ahí con los guías, la boga. Se te prenden las carpas también. También. La carpa más grande que saqué yo en mi vida, saqué una carpa de 8 kilos ahí en los malecones, pero era esa carpa que le llaman la carpa real o no sé qué otro apodo la tiene. Espejada. Sí. La espejada, esa, la de la escama larga. Sí, hermosa. Bueno, son las que más ahí saqué. Tremenda. Y a un amigo mío estuvimos 20 minutos filmándolo, peleando la carpa y no la pudo sacar porque cortó la tanza. Y la carpa. Se ve que tenía el nylon medio mellado de las piedras y le cortó. Claro, la carpa te gana mucho los palos, es muy inteligente también.